hasta la semana pasada no competía, muy bueno, ahora poder haber pasado a la final, realmente que es una alegría muy grande. Pero bueno, mañana será otro día, hoy no fue una muy buena competencia para mí, pero bueno, lo importante es que estábamos en la final. ¿Te quedaste con bronca de haber podido lanzar un poquito más lejos? Sí, realmente que sí, de lo que veníamos lanzando, no es una marca, por más que pasamos los 20 metros, no es una marca por ahí que a mí me gustaría, pero contento porque el objetivo era estar en la final, se logró. Y bueno, mañana veremos qué sale, esperemos estar un poquito mejor. Yo creo que va a ser una final bastante abierta porque hay un claro líder que es Whiting, pero de ahí para abajo está todo muy peleado, así que bueno, esperemos que para mañana poder estar un poco mejor y si se puede estar ahí peleando. ¿Cómo te sentiste vos físicamente? ¿Cómo está la espalda? No, bien, no hubo dolores, esta semana no hubo dolores, eso es lo bueno, así que bueno, me permitió competir. Estábamos, viste, ahí en la duda de poder estar o no, porque estuve 2 días en cama y bueno, realmente la semana pasada estuvimos con todas las dudas, pero bueno, realmente reaccionó todo muy bien, el tratamiento fue muy bueno, así que hoy podemos estar acá y se clasificó. Un poco transpirando y viendo los carteles de los demás, pero bien, contento. ¿Qué podrías decir de cada lanzamiento? ¿Cómo lo viste vos? No, yo no me notaba muy bien, no sé qué pasaba, pero no, físicamente no me sentía bien, así que bueno, esperemos que mañana por la tarde, no sé si habrá sido la mañana, pero esperemos que por la tarde pueda estar un poco mejor y lanzar un poco más. Yo me siento bien, creo que estoy para un poco más, así que bueno, esperemos que salga así. El objetivo era estar entre los mejores 12, estamos, y creo que mañana se puede estar mucho mejor. Veremos cómo reacciona el cuerpo, así que bueno, Dios quiera que podamos estar mejor. ¿Buen resultado es estar cerca de las medallas? No, vamos a ver, un buen resultado es tirar bien. Si no hubiese pasado lo que pasó, te diría que sí, pero bueno, yo creo que veníamos muy bien entrenando. Fue una pena todo lo que pasó porque perdimos toda una semana entera que no pudimos hacer nada, porque no hicimos nada. Así que bueno, hay que afrontar las cosas como vienen y bueno, vamos a intentar de dar pelea. ¿Quién lo compartís en Argentina? No, con todo. Bueno, agradecer primero a toda la gente que hizo el esfuerzo y se levantó temprano, todavía no se acostó, así que bueno, realmente mandar un saludo grande a toda la gente de Trenquelau, que es mi familia, y bueno, los espero mañana para poder seguir compitiendo un poco más.